de Nico de la Bedoba y en esta segunda parte de Hablando desde los pies, les ofrecemos alguna situación que nos, alguna de las situaciones con las cuales nos podemos llegar a encontrar. Donde es, tenemos que tocar algún tema muy contundente, con no mucha velocidad y entre medio meter algunos fills. Y de esto que les estoy hablando tiene que ver con tener el talón arriba. ¿Por qué hablamos de esto primero? Porque al principio necesitamos tener fuerza y que algo sea contundente, como para poder escucharlo, es lo primero que recibimos. Más allá de las técnicas que utilizamos, al principio lo que nos importa es que suenen bien. Y en la pequeña muestra, muy básica, que yo les estaba tocando al principio, tenía que ver con mantener buen volumen en los bombos y en el medio ir mezclando con algunos de los fills de fraseo lineal que ustedes ya conocen, que son cosas que ya vimos hace mucho tiempo, quizá con un pedal. Entonces tocábamos derecha, izquierda, bombo derecho, bombo izquierdo, generando cuatro semicorcheas y ofusas en esta digitación que son dos golpes de mano y dos golpes de pies. ¿Qué es lo que teníamos que probar ahí? Bueno, que el sonido del fill era equivalente al sonido o era igual al sonido de la base que yo venía trabajando. Porque muchas veces ocurre que venimos tocando alguna base. Y cuando toco el fill, ocurre que a veces nos pinchamos. Y o al revés, en el fill tocamos con mucha precisión y muy buena dinámica. Y sobre la base tocamos muy bajito. Entonces, para tener más o menos este control, les quería pasar un ejercicio muy, muy básico. Donde tocamos un ritmo, primero en corcheas, en un tempo bastante rapidito, como para que tenga más dinámica, algo como esto. Y cuento dos compases o tres de ritmo y en el último defino con el famoso fraseo lineal del cual le estoy hablando. La idea es que los dos volúmenes esté parejo. Entonces me queda, en el primer ejemplo. De esa forma, los fills son muy contundentes y la base de bombo no se pierde. Especialmente en estilos que tienen que ver con más heavy metal, estilo Judas Priest y demás. Si toco en semicorcheas, tiene que ocurrir lo mismo. Entonces, vamos a bajar un poquito el tempo para que pase esto. Un poquito más rápido. De esa manera, el fill es tan potente como el ritmo y el ritmo es tan potente como el fill. Entonces, a veces, yo sé que hay mucho material en YouTube y demás, pero sin tener estos pasos básicos, estos dos primeros básicos, es muy difícil tocar doble pedal teniendo muy buena precisión y que tenga mucha potencia. Entonces, estos dos ejemplos para trabajar en casa, muy tranqui, bases muy básicas y los fills que sean, pueden utilizar otro también, pero que sean lo más básico posible como para que el volumen de las manos se asemeje con el sonido y el volumen de los bombos. Así que me voy con una pequeña muestrita. Gracias desde la Escuela de Nico de la Bedoba.